Pon aquí. Mañana saco los exámenes, digo, voy a hacer el de primer trimestre, que lo he visto muy fácil, si todo eran del libro. Digo, ¿cómo lo tenía hecho? Y me anima por eso, pero... Pues, y yo otra cosa que no pienso, en animarme o desanimarme, no, yo no tengo sentimiento, yo soy como Sheldon Cooper. Tengo Asperger, yo no tengo sentimiento, ni me animo ni nada, yo sigo trabajando, sigo trabajando. Pero está bien que te anime. Sigo trabajando, sigo trabajando. Sigo, pum, pum, pum. Me salga bien o me salga mal, sigo trabajando. A veces me sale bien, otras veces me sale mal. Pero al final, cada vez sale más veces bien que mal. Hasta que nunca sale mal. Esto va a salir perfecto. Esta de abajo no me gusta. ¿Estás de acuerdo con eso, no? Y además puedo sacar dos fuera. Y ya puedo hacer un cambio de variable. ¿Vale? ¿Cuál es el cambio de variable? Pues hago logaritmo en base 2 de x, le pongo por ejemplo a. Y logaritmo en base 2 de y le pongo b. Y ya está, y lo resuelvo de esto. Despejo la b de aquí, por ejemplo. Y sustituyo aquí. Qué bien me lo voy a pasar el año que viene. A vale 2 y B vale 1. Entonces, logaritmo en base 2 de 2. Logaritmo en base 2 de X igual a 2. ¿Cuánto vale X? Y logaritmo en base 2 de y igual a 1.